de Esta Noche María Cela. Esta Noche María Cela. Buenas noches, ahora sí. Ayer estaba sola y hoy estoy con las dos. Me dejaron sola, ayer me dejaron sola. Hicimos el programa completamente solo aquí. Eso sí, rindió el tiempo. Bueno, pero te hicimos falta, te hicimos falta. Yo estamos aquí. Yo me tomé un permisito para acompañar a mi papá en la puesta en circulación de su recopilatorio de décimas, que fue un acto chulísimo. Bellísimo. Realmente la gente gozó. Eso me dijeron. Y yo estaba en el Colegio Médico Dominicano invitada para hablar del proyecto de ley de amnistía fiscal, recibiendo el apoyo de la clase médica. O sea que, trabajando. Y por eso el programa, pues ya veremos. Bueno, cosas, ustedes no saben lo difícil que es hacer un programa todos los días con un contenido interesante, con todo el mundo a tiempo y listo para que ustedes lo disfruten. La producción nacional, insisto, con lo que dije ayer, vuelvo, tenemos que apoyar la producción nacional, los programas que valen la pena, los programas, hay que apoyarlo todo, todo lo nacional, pero sobre todo los programas en los que podemos confiar, donde hay credibilidad, etcétera, etcétera. Por eso también nosotros los comunicadores tenemos que estar unidos frente a circunstancias que puedan vivir otros compañeros de la comunicación que puedan ser incómodas o difíciles. Y por eso, en este caso, yo me voy a pronunciar diciendo que lo que pasó en la noche de anoche en el programa de Milagro Germán, Chévere Nights, no debió haber pasado con relación al artista. Que confiamos en César Suárez como productor porque siempre, igual que dijo Milagros, ha sido responsable, un gran cumplidor, yo creo que de los más cumplidores. Si él te dijo que eso es verde, verde será, que llegará a tal hora. Por eso no se extraña tanto lo que ocurrió con la artista Marisela. Y estamos con Milagros y la apoyamos. Aquí nos ha pasado varias veces. Y sabemos lo difícil que es que se te caiga un programa en vivo minutos antes de salir al aire. Y con una promo de tanto tiempo. ¿Ustedes recuerdan el Jerry Rivera que le dio una depresión y canceló el mismo día, una hora antes? ¿Verdad? Sí. No teníamos con qué buscar. Ya ustedes saben lo que es improvisar. Sí, el programa entero dedicado a él. Que fue lo mismo que vivieron ellos ayer. Exacto. Pero ahora estamos unidos. En el pasado nadie estaba unido, a uno le pasaban las cosas y nadie decía nada, nadie se apoyaba. Pero ahora los comunicadores nos estamos uniendo. Nos estamos uniendo porque nosotros somos un gremio que también necesita solidaridad. Claro. Y lo vamos a poner en práctica frente a todo el mundo, que nosotros vamos a formar un gremio. Ademprotel vuelve con fuerza de nuevo y va a haber un gremio que una a todas las personas que trabajan en televisión, no solamente a los productores y comunicadores, sino a los camarógrafos, aunque ellos tienen su gremio, a los productores de línea, porque nosotros también somos productores, algunos de los que tenemos programas, pero a los talentos, a todo el que tenga guión y todo el que tenga que ver con el medio audiovisual. Y estamos unidos y eso va a haber que respetar. Hay una cosa, señores, que tenemos que comentar. Pero vamos a sentarnos porque ese tema es largo, ¿eh? Ese tema es largo. Mira, después de que el presidente de la Junta Central Electoral hablara ayer en el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio, bueno, pues han seguido las informaciones alrededor del tema de la ley de partidos, las primarias abiertas, las primarias cerradas. Pero es interesante porque aunque la Junta antes se había pronunciado y había dicho que eso era demasiado complejo y por eso no estaba a favor de que se aprobara esa modalidad, lo que dijo el presidente de la Junta Central Electoral ayer de lo que implicaría en términos de costos ese montaje, alrededor de 5,600 millones de pesos. ¡Qué barbaridad! Pero además la posibilidad de que en cuestión de 7 meses tengamos 4 procesos electorales nacionales, porque serían las primarias abiertas y simultáneas de los partidos en noviembre del 2019. Más compleja que las elecciones generales, porque hay muchos más candidatos. Hay que imprimir más boletas, es un proceso sumamente complejo. En febrero, las municipales y congresionales. Donde se va a votar por primera vez, se va a ejercer el voto directo por el regidor que antes venía por arrastre. Ojo con eso. Que por cierto, la Junta se está proponiendo que se regrese al formato anterior porque dice que eso también va a ser muy complejo. En mayo, elecciones generales presidenciales, por supuesto. Y congresuales. En el hipotético caso de que sea necesario una segunda vuelta en junio, elecciones eso otra es vez. Una
cuatro este elecciones país, generales. Este país no aguanta ni financieramente. Señores, acumulamos, por Dios. Hay, nada más hay que recordar que en la época de campaña electoral, el déficit que se aumenta desproporcionalmente. Claro, porque se invierten muchos recursos del Estado precisamente para una eso. Y en segundo lugar, señores, no es solamente la cantidad de recursos económicos que no lo tenemos, sino los recursos humanos que hay que preparar. La el cantidad tiempo que se pierde de tiempo, productividad. El control que hay que tener, porque se suscitarán impugnaciones, recursos de reconsideración ante los resultados pero, que van a salir. Parida, yo te voy a eso demasiado espérate, yo te voy a poner un ejemplo. A lo que sí, se quiere arrastrar. Sí, por ejemplo, por un distrito hay 20 candidatos, precandidatos, sí. Perdón, dentro de un partido. Van a tener que estar los 20 claro, en la boleta. Claro, 40, claro. O sea, porque si no se le viola su derecho de la candidata. Tú fuiste voy la candidata a poner del distrito. No, yo fui de una de las seis candidatas. Una de las seis. Porque son del PRM. De la circunscripción número uno del Distrito de Nacional. Sí. Uh-huh. Cada partido presentaba seis candidaturas. Porque son seis diputados en mi circunscripción que llegan a la curul. Imagínense ustedes lo siguiente. El PLD presenta seis, el Partido Reformista presenta seis, el PRM presenta seis, el PRD presenta seis, etcétera, etcétera. Alianza País, el Reformista, 26 partidos el PQD, sí, exacto. Tú dices, bueno, se reduce con los aliados, señores, que algunos van a llevar. Absurdo. Más los candidatos, esos son de diputados, más los candidatos a regidores. Es, ahí sí, ahí que recuerda que como va a ser directo, son 156 aproximadamente. Para que tú leas por partido. Pero aparte de eso, suma el candidato, candidata alcalde. El candidato es una locura. Es una locura. Yo voy a decir una cosa. Vamos a ver un video. Vamos a ver un video que empezó a circular en el día de hoy en las redes sociales de Hipólito Mejía. Él, el expresidente Hipólito Mejía. Mucha gente pensando que esto lo está diciendo recientemente. Exacto. Vamos a aclarar algo. Pero vamos a verlo. Vamos a verlo. Escúchalo. Hablaban que yo creía en las elecciones abiertas. Bueno, yo tengo 10 años diciendo eso. Primarias abiertas. Yo fui con una carta de Milagros Ortiz Bosch y yo, firmando para que fueran abiertas. Entonces, ¿cómo yo ahora voy a decir cerrada? Porque le dio la gana un día de someterlo a la elección del partido sin yo estar y sin consultar conmigo y aprobar una vaina al vapor. No, conmigo hay que respetarlo como yo respeto a los demás. Por eso,